nuevo día aquí en Portugal. Y hoy, desde este fantástico día, estamos en Faro. Sí, hoy nos fuimos al sur de Portugal. En Algarve. En Algarve, y estamos en la, bueno, en el Faro. Muy buen lugar, muy buen clima, 18 grados, y vamos a hacer una visita por, bueno, por toda la zona. Y tenemos previsto alquilar un coche y, bueno, irnos por toda la costa y enseñaros todo lo bonito que es la costa. Vais a quedar sorprendidos, así que no os lo perdáis. No se ve un poco porque hay mucha luz, tal vez. Bueno, si lo pongo así, creo que sí que se ve. Así. Pues sí, eso. Mirad qué vistas fantásticas, espectaculares. Espectaculares vistas. Bueno, pues ahora acabamos de llegar, pues vamos a ir a comer un poquito y ya vamos a buscar un sitio para comer. Entonces nos vemos en un momento. Hasta luego. Y bueno, hemos terminado de comer. Y bueno, nos hemos ido a visitar un poquito la zona y hemos encontrado este lugar muy bueno. Que bueno, en este lugar, pues puedes hacer, te hacen tours y te lleva desde, pues desde aquí, de la parte de la ciudad de Faro, hasta la playa. Y bueno, y te enseña pues toda la zona esta, que es el mar. Aquí están, se dice el taxi, es un taxi de agua que te lleva hasta la playa. Y otro también de los lugares que podéis venir. La ciudad, esta ciudad, pueblo, es fantástica. Clima muy bueno. Gente muy tranquila. Tranquilo el lugar. Muy bueno. Tal vez antes de irnos cogeremos el ferry o alguno de estos, para un barco de estos turísticos ahí que te lleva para la zona para ver un poco y grabar más de cerca, desde el barco. Pero fantástica la zona. Y ahora, señores, estamos en la playa de Faro. Hemos venido por aquí porque vamos a ver por la caída del sol, el atardecer, y queremos verlo. Qué bonito está, y también visitar la zona de la playa esta. Como podéis ver, pues es un lugar súper turístico, pero bueno, ahora no hay mucho. Bueno, hay bastantes coches, pues me imagino que hay turismo. Pero en la zona, en temporada alta, esto está a reventar. Está bonito, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito. Ya, después de 30 minutos en bus. Ya. Yeah. Hemos llegado exacto para ver el atardecer. Quería decir esto. Pero aquí también se puede llegar en ferry, en coche, en bus, en bici. Bueno, en bici, ya, a ver si. Ya, en bici también. Y ya, es la primera playa que hay aquí, que visitamos de Faro. Wow. Wow, está bonito, ¿eh? Wow, muy bonito. Oh my God, qué bonito. Mirad ahí, el sol se ve. Aquí los barcos de los pescadores, digo. Tengo una confusión de lenguas. Que, bueno, los pescadores, sus barcos. Se respira ahí el aire, se respira un aire salado
mar salado, coche, tío. Aquí llegamos a la playa de Faro. Queremos ir rápido para llegar antes que caiga el sol, verlo. Wow, es increíble. Está bueno, ¿eh? Bueno. Es increíble. Mm-hmm. Eso es lo que hace a uno alegre, el mar. Ahí corriendo para coger el sol. Ya, queremos ir rápido. Podemos coger ahí. Oh, mira, mira qué bonito. Mira, 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 mira qué bonito. Eso sí que es increíble. Y la gente corriendo para coger un parking los papas aquí. Muy bonito. Wow. Mira los waves y todo. Increíble. Ah, mira qué bonito. Wow. Espectacular. Mirad qué bonito, qué bonito. Wow. Y ahí el sol, el atardecer. Unas olas gigantes. Una playa, se ve playa. Ahí es. Impresionante. Toda la costa. Y las olas son al menos unas olas de 2 metros o así de altas las olas. Sí. Un metro, ¿eh? Ya, un metro. Sí, sí. Mira aquí gente pues pescando, haciéndose fotos, arena súper fina. Sí. Vamos a acercarnos a las olas. Wow, es increíble. Es increíble, bonito. Increíble. Wow. Increíble. Mira el mar, qué fuerte está. Aquí se hace mucho surfing. Sí, para los surferos es perfecto para los surferos. Bueno, Algarve es, ya, es para surferos. Mira las olas, olas de 1 metro de alto, tranquilamente. Pero eso sí, no recomiendo que os bañéis aquí. No ahora. No ahora, porque las olas son un poco altas y podría ser peligroso. Pero para los surfistas está bien, aunque hay gente que, bueno, aún así se mete, por ahí sí podéis ver. Pero no es recomendable para los que no sepáis nadar, porque bueno, ya, podríais ahogar. Pues Algarve, zona de Faro. Otro lugar que podéis venir y ver el atardecer aquí. Ahí el solecito. ¿Está fría? Vamos a recorrer toda la costa y os vamos a enseñar, bueno, vamos a ir parando diferentes pueblos y vamos a ir enseñando un poco toda la zona y queremos también llevaros a un sitio más especial que es, bueno, en las playas pues hay unas rocas, puedes entrar dentro debajo y hay para hacer unos tours y eso y vamos a hoy aprovechar el día para hacer esto, ya que el día es fantástico, 20 grados, 20 grados aquí en Faro, en Algarve. Bueno, en Faro ya no estamos, pero estamos en Algarve. 20 grados y bueno, y así va a ser el día hoy. Vamos a mostrar todos los detalles, las cuevas, la zona, las ciudades. Va a ser un día fantástico. Fantástico, ¿no? Sí, I'm so excited.
tenemos la conductora profesional. Estoy intentando honestamente. Te da miedo a veces, ¿sabes? Manejar en otro país. Yeah. Las reglas son diferentes. Sí. Las calles son diferentes. La gente maneja más rápido aquí. Sí. Pero al final es... ¿Sabes conducir? ¿Sabes conducir? Sí. Eso no es el problema. Eso no es el problema. Así que, bueno, voy a mostrar un poco el paisaje de donde estamos yendo. Paisaje muy bonito. Ciclista por aquí, paisaje muy bonito. Y bueno, cuando llegamos ya seguimos. Así que hasta dentro de un rato. Es que sí que nos llevó el coche. Ahora acabamos de llegar a la Plaza de la Marina y no estáis preparados para ver lo que vais a ver ahora. En serio, no estáis listos, no estáis listos, no estáis listos. Aquí está Abby. Mira, 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 mira. Mira qué pedazo de vista. Mira, mira qué pedazo de vista. Mira, está, hay gente ahí en... ¿No son pájaros eso o qué? Ya, son pájaros. Ah, pájaros, sí. Pensaba que era gente porque se ve. Hay gente ahí, miradores. Ahora nuestro plan es ir allí a... Ese es nuestro plan y si se puede bajar abajo, sí, por algún lado, pues intentaremos bajar, pero esto es impresionante. Ya, creo que ya. Se puede bajar sí, ahí. Sí, creo que se puede bajar por ahí. Pero es... flipante, wow. Es impresionante. Playa de la Marina. También podéis venir allí. Wow. ¿Ah? Impresionante. Increíble. Y ya hace 22 grados ahora mismo. 22 grados. Impresionante. Qué vista, ¿eh? Yo me voy a bañar. Goodbye. Y por supuesto nos vamos a meter al agua. No tenemos nada preparado para el agua, pero vamos a meter ahí en calzoncillos. Mirad, mirad, mirad. Qué vistas. Madre de Dios. Madre de Dios. Es increíble. Es impre- Bien, pero foto de él. Y para los que estáis pensando cómo llegamos a estos sitios, pues en coche. Hemos alquilado un coche y estamos bueno, moviéndonos con el coche. Yeah. Porque si no, no se puede, es casi imposible. Si no tienes coche, es casi imposible. Wow, mira, mira. Aquí de cerca. Se ve de cerca. Qué belleza natural. Impresionante. Impresionante. El sol está... El sol pega de pleno. Increíble. Como os he dicho, un coche y poder llegar a todas estas playas.